Vea, mientras yo estaba preparándome, sé que han estado este mes en un tema, en varios temas muy, muy, muy buenos, muy importantes. Entonces yo me estaba preparando un poco, y mientras me preparaba yo recordé algo que pasó con mi hijo menor. Mi hijo menor tiene 5 años y yo les quiero hablar un poquito de mi hijo menor. Miren, mi hijo menor es hermoso, es educado, es muy inteligente, es un caballero. Algo tuve que sacarle al papá, ¿no creen? O sea, entonces mi niño menor, en cierta ocasión, mi hermano Roger, algunos de ustedes lo conocen. Aquí, muy bien. Algunos de ustedes lo conocen. A mi hermano Roger, entonces va a casa a traer a mi niño y a mi hija. ¿Ah? Los quería sacar. El tío ahí al alcahueto, los voy a llevar a tomar algo a los niños, un cono. Pero en lo que se están montando al carro, el chiquito le dice: tío, te cuento, tengo novia. Tiene 5 años el chipote. Ahorita tenía 4 en aquel tiempo. Tío le dice: tengo novia. Entonces Roger, mi hermano, le dice: ¿y quién es tu novia? Entonces mi hijo le contesta: se llama Cristana. Entonces Cristana es una primita de él, es una niña que es prima hermana de él. Entonces todo el mundo le dice: pero Cristana es tu prima. Entonces mi hijo decía: no, es mi novia. Y todo el mundo le decía: pero Cristana es tu prima. Y él insistía y decía: no, es mi novia. En aquel ajetreo yo ni me metí. Se sube al carro, y en el carro mi hermano trata de persuadirlo, porque óigame, o sea, tan chiquito y enamorado, bueno, algo tuve que sacarle a la mamá, o sea. Entonces le dice: Andrés, así se llama él, Andrés, ¿Cristán es tu prima? No, tío, ella es mi novia. Y comenzó aquel niño a decir que era su novia. Mi hermano, con mis 2 hijos, tenía planes de pasar por otras personas, otros amigos, y una de ellas, una amiga de ella, tiene una hija. Déjenme decirles que esa niña es una de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. Es una criaturita, una princesita tan linda. Mi hijo la ve entrar al carro. ¿Se imaginan ese momento? Ah, el pelo le... O sea, el viento, el cabello, y la escena esa romántica cuando el hombre ve a la chica que va caminando y el tiempo se detiene. Mi niño la ve y se sienta. Él se calla, él queda pensativo. Roger, mi hermano, me cuenta. Y luego, ya cuando llegan al lugar donde iban a ir a Burger King, creo, algo así, para que ellos jugaran, comerse un conito o algo así, el niño le dice: tío, esa sí es mi novia, le dice. Entonces mi hermano le dice: hey, ¿y Cristana? Tío, Cristana es mi prima. Él ya ha crecido, tiene ya 5 años, ya maduró, ya no hace esas cosas, pues. Yo pensaba, y siempre he pensado, que nosotros tenemos ciertas maneras de acomodar las cosas. A veces de un momento a otro cambiamos el discurso, así como él. Claro, él vio a la niña y vio a la otra niña más bonita que ella. ¿Eh? Cambiamos el discurso. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cada cuánto tiempo ustedes, y es el tema central que vamos a tratar hoy, cambian el discurso en cuanto a esa faceta de entregar tu vida a Dios? Vean, no hay mejor tema que tratar. No debería de existir otra cosa sin antes haber decidido y antes haber tenido claro esto. ¿Qué significa y qué es entregar tu vida? Si tú crees que entregar tu vida solamente es ejecutar un instrumento, no. Que entregar tu vida es venir regularmente a la iglesia, no. Que entregar tu vida tiene que ver con asistir a un grupo, hacer cosas bonitas con los chicos cristianos. Es mucho más profundo que eso. Y aspiro, y en el nombre de Jesús le pido que me pueda dar las palabras necesarias para que tú y yo entendamos que se trata de entregar la vida a Jesús. Es la mejor aventura que alguien podría tener. Hoy escuchaba una frase, atravesó mi corazón, y el resto de mi vida voy a hablar de esa frase. En la tierra todo trata, el sueño, todo mundo aspira, todo mundo anhela tenerlo todo. En el reino de Dios todo mundo sueña perderlo todo. Entregar tu vida a Cristo es la mejor de todas las aventuras. Y no le voy a hablar al que vino solamente hoy por primera vez. Sean bienvenidos, están en el mejor lugar. Pero quiero hablarles a aquellos que ya se acostumbraron y ven familiar la vida de la iglesia, pero no han entregado su vida a Jesús. Yo me imagino un día hermoso, uno de los días más gloriosos de la historia de la humanidad, estando el Padre y el Hijo sentados. La humanidad está lejos, está perdida en el pecado. Se quebrantó con el pecado la relación
Y está Jesús y vio a la tierra, amó lo que vio, los vio y amó lo que vio, y dijo: ya no quiero que ellos estén lejos. Ahora, dijo Jesús, quiero acercarlos. ¿Cómo hacemos? Porque vio y amó lo que vio. Nos vio a nosotros con el potencial que tenemos, con aquel plan original con el que la humanidad había sido hecha la humanidad. Y vio y dijo: hey, algo muy bueno puede ocurrir ahí. Y nos vio y nos amó. Y Jesús tomó la decisión de venir y entregarse por nosotros. Algunos han malinterpretado la vida hoy, porque ya Jesús se entregó. Jesús pagó el precio por tu vida y la mía. Sí, pastor, ya he escuchado eso. Hey, Él tiene todo el derecho sobre tu vida. Pagó totalmente el precio. Y algunos estamos viviendo en esto. Solo estoy disfrutando de la entrega de Jesús, pero yo no me estoy entregando a Jesús. Disfruto que Él se entregó. Nos amó profundamente, nunca lo dudó. Me entrego. Yo voy cerca, yo voy a su encuentro. Los amo, wow, merecen. Y cada gota de su sangre fue para salvarte. Ahora estamos en este tiempo, y cómo nosotros vamos a reaccionar a esa entrega. No vivas solo disfrutando de la entrega de Jesús. Él es el dueño de todos y cada uno de nosotros. Él pagó el precio. No solo pagó el precio por tus pensamientos. Les tengo la noticia, también pagó el precio por tus sentimientos. Pastor, pero es que es tan guapo, es tan hermoso, pero ya tiene novia, ya Rudy está comprometido, o sea. Pagó el precio por nuestros planes, por nuestros sueños. Ahora yo te quiero decir algo, y para que entremos ya un poquito más en materia, te voy a leer un pasaje bíblico en el cual vamos a navegar un poco. Es uno de mis momentos favoritos en la Biblia. Es el momento que usted y yo cada mañana tenemos que recordar. Vea, por muy bien que haga usted algo, tiene que recordar esto. Por muy excelente que haga usted algo, tiene que recordar esto. Pero también, por muy ineficientes que creamos que somos, por muy limitados que creamos que somos, igual necesitamos recordar esto. Y yo voy a leerles este pasaje. No lo busque, escúchalo por favor, en Lucas capítulo 23, del versículo 39 en adelante. Escuche bien esto, le narro algo que ocurrió ahí. Jesús está en la cruz en este momento, y todo el mundo lo sabe, Jesús fue crucificado. Es el peor momento, está desfigurado. Él había resucitado muertos, había sanado personas. Pedro lo terminó negando, le sanó la suegra. Entonces se enojó y le dijo: yo no. Había hecho cosas extraordinarias y está en el peor momento. Desfigurado, lo han escupido, lo han crucificado, se está desangrando. Y allí hay dos a la par de él. Ladrones. ¿Ah? Dos que estaban ahí, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y la historia dice esto: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, también ladrón, igual que él, igualito, pero cambió el discurso, y respondiendo al otro, de usted vamos a hablar hoy. De Eric, ahí al corazón, al fondo. Duro. Hay cosas que nos impiden entregarnos al Señor. La primera cosa que nos impide es el orgullo. Dice la palabra que Dios resiste a los orgullosos. Aquí hay uno de los dos malhechores que da muestra de ese orgullo. El orgullo. Usted y yo creemos que orgullo es el que entra con la cabeza levantada, no quiere ver a nadie y saludar, se cree superior a otro. Bíblicamente eso no es orgullo. Hay un orgullo más profundo, que es el que más daño hace.
Ese ya se sabe que no acepta sugerencias, que cree que todo lo sabe y que apenas aprende a hacer algo pequeño y ya lo hace bien, ya nadie le puede hablar, ya él es superior. Hay un orgullo así, ese no es el problema. El orgullo que sí está haciendo daño a nuestras vidas es un orgullo que casi nadie nota, solo usted y yo lo sabemos. Orgullo es aquel cuando una chica no decide esperar la dirección del Señor, sino que escoge a una pareja por sí solo. ¿Por qué es orgullo? Porque cree que ella tiene la razón, no Dios. Cree que ella puede hacer un mejor trabajo, no el Señor. ¿Por qué hablo de la chica? Porque los varones ya no hacemos eso. Y los varones oramos, ayunamos, esperamos. Los varones ya aprendimos, pero hay algunas que tienen un orgullo en el corazón que Dios les dice. Por ejemplo, y hoy sí, con todos, hombres y mujeres, Dios les dice: perdónalo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá. El orgullo le dice: no, es mejor no perdonar. Y como yo pienso que mejor no perdono, entonces no perdono, aunque Dios me lo haya dicho. Ese orgullo. Por ejemplo, ¿cómo puede encontrar el orgullo aquí? Uno de ellos le está diciendo: hey, estaban colgados. Miren la condición de este preso. Estaba mal, estaba colgado en una cruz también. Jesús sabía él que al tercer día iba a resucitar. Él sabía que iba a ir al infierno a tomar el acta de decretos para darnos salvación y libertad a ti y a mí. Él sabía que había un plan, que él estaba, que el ladrón no tenía ninguna esperanza. Y con todo y eso se burla de Jesús. ¿Cómo es que no te puedes salvar a ti mismo? ¿Cómo es que tú dices ser Dios y no resuelves esta situación que yo tengo? Algunos tenemos ese orgullo. ¿Cómo es que dices ser Dios? Yo te sirvo y mis papás se están divorciando. Ese orgullo está bañando el corazón de muchos e impide que le entreguemos nuestra vida al Señor. Es muy peligroso esto. Ese orgullo que dice: Señor, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué? Y creemos que nosotros tenemos la razón y le podemos reclamar. Aquí hay un ladrón que le dice al maestro, a Jesús, al autor y consumador de la fe, al Rey de Reyes, al Eterno: ¿cómo es que es posible que tú no te puedas salvar? Y tampoco a nosotros. ¿Por qué permitiste que yo viviera esto? ¿Por qué permitiste que se fuera con otra? Unas sufren por eso, y lo que no saben es que Dios las está librando. Hay un orgullo ahí. Dice la palabra del Señor, yo lo quiero leer en Proverbios. Dice así la palabra del Señor: el necio y el rezongón va camino al desastre. Algunos no hemos dado el paso de una entrega total al Señor porque hay orgullo en el corazón. El Señor te dice: honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros pensamos que es mejor idea irnos a cenar y llegar 3 horas tarde de la hora que el papá nos dijo. Hoy va a suceder eso. Soy profeta. Te espero a las 9. Y a las 11 van a llegar algunos. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque tú crees que lo que tú piensas es lo mejor. Y lo sobrepones y lo estableces sobre lo que Dios te dice que hagas. Entonces, si alguno de nosotros hoy tiene orgullo, sépalo que se le va a hacer, no va a entender el cómo entregarle al Señor y confiar en Él. Encuentro algo diferente en el otro ladrón. Este ladrón le dice: hey, reconoce cosas. Este otro ladrón, escúchame bien, le dice, respondiendo al otro, le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Mire, yo no sé ustedes, pero este ladrón, si estaba siendo crucificado, era porque había estado preso. ¿Cómo sabía que ese que estaba a la par era el Jesús que hacía milagros? ¿Cómo sabía que ese que estaba a la par era el que había caminado sobre las aguas, resucitado muertos? ¿Cómo sabía en ese momento? Quiero decirles una cosa. Por eso les decía, no importa si eres bueno en algo, puedes ser orgulloso. Pero a veces hay un orgullo que nace en aquel que dice: yo no tengo nada. ¿Qué le podría yo entregar al Señor? ¿Cómo podría yo rendirle algo si yo soy débil? Yo he fallado, yo no sirvo, yo no tengo. Aquí hay un ladrón que está muriendo en la cruz, no tiene nada que entregar. Pero esa es una humildad saludable.
¿Cuándo somos humildes? Cuando a pesar de tu condición vas y te rindes al Señor. La humildad tiene que ver con rendirlo todo delante de Dios, a pesar de que si eres muy bueno o eres muy malo. Hoy se da que ambas cosas nos están marcando una diferencia. Soy muy bueno, entonces crece un orgullo. Pero cuando somos malos y no lo entregamos, es orgullo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor: tú no me puedes levantar. Tú moriste en la cruz, pero no por mí. Tu sangre no me puede limpiar. Tú no me viniste a rescatar a mí. No, es que yo soy imposible para ti. No, también esa es una muestra de orgullo. Y no parece, nadie lo nota. Yo quise hacer el ejemplo, y me disculpan, ¿verdad? Pero yo quería decirlo. Los quería acercar y les quería pedir que se acercaran. Porque a veces hacemos eso con el Señor. El Señor nos pide: acércate. Y nosotros, orgullosos, nos quedamos donde estamos. No nos queremos mover del lugar donde estamos hacia el Señor. Aquí hay dos ladrones cerquita, a la par de Jesús. Uno muestra orgullo y el otro muestra humildad. ¿Cómo le dices eso a Dios? Uno le reclama: ¿por qué no me has rescatado? ¿Por qué no me salvas? El otro le dice: Él es Dios. Ahora, uno de ellos recibió una enorme bendición. El que fue humilde. ¿Cuándo va a ser el día en que tú le vas a entregar tus emociones al Señor? ¿Esa que te has quedado tú? Porque recuerdan, Él pagó el precio por tus emociones. Pastor, pero es que lo amo. Ámalo en silencio entonces. Entrégale tus emociones al Señor. Él lo pagó. Eso es muestra de humildad. Le estás diciendo: Señor, tú puedes más que yo. Sabes que tú me vas a cuidar a mí. Sabes que me pongo en tus manos. Tú sabes cómo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Lo podría echar a perder. Hay proyectos de Dios en muchos de nosotros que por estar a prisa y tomar decisiones por orgullo las hemos echado a perder. Y eran y traía el sello de la aprobación de Dios. Pero nos apresuramos porque el orgullo nos ganó. Yo puedo hacerlo antes de que Dios diga que sí. Yo puedo hacerlo al tiempo que yo quiero hacerlo. Vean, ¿saben cómo funciona el vino? El vino. No me vayan, queden viendo vino. Pastor, yo no sé del vino. Algunos toman vino aquí. Yo, me gusta a mí de vez en cuando una copita de vino. La verdad es que mi esposa me lo tiene que quitar. Sean humildes. No se vayan a enorgullecer conmigo. Hay un gran secreto con el vino. Usted puede tener las mejores uvas, la mejor cosecha de uvas. Puede tener el mejor clima. Puede tener los mejores barriles del mejor roble, la mejor madera al punto. Puede tener la mejor industria, la mejor mecanización para exprimir las uvas, extraer el jugo. Lo tiene todo a favor. Todo es de primera calidad. Tiene los mejores catadores que prueban y dicen: está en el punto. Tiene el mejor hangar con la mejor temperatura. Lo tiene todo. ¿Cuándo está el problema? ¿Dónde está el problema? En que el vino necesita tiempo. Todo a favor, pero cuando lo apresura, lo echa a perder. Una persona orgullosa echa a perder procesos de Dios. Una persona que no ha aprendido a entregarse, a rendirse, adelanta tiempos, retrasa tiempos, echa a perder cosas, porque no se entrega. Hay mucha bendición, hay mucha ganancia con el hecho de entregarnos al Señor, rendirlo todo al Señor. Bajémosle al orgullo. Cuando el Señor diga párese, usted párese. Eso es humildad. La obediencia es humildad. La obediencia es humildad. El no obedecer es orgullo. Entonces muchos tienen todo a favor. Saben que es la persona correcta. Tiene las cualidades que Dios le ha dicho. Y qué bonito está. Y todo, y lo ven bien. Pero apresuran los pasos porque no han bajado el orgullo del corazón. Es como yo digo. Pero el orgullo es peligroso. Porque vean, el orgullo se vuelve como una caparazón. Yo así lo puedo ver. Y tengo que apresurarme. Se vuelve como una caparazón que protege otras áreas de nuestra vida que nos impiden acercarnos. ¿Qué protege el orgullo? La culpa. La culpa. Muchos de nosotros nos sentimos culpables por las cosas que hacemos. Algunos aquí tienen una cara
que no les cabe la culpa. Es normal. Pero al tener ese orgullo que tuvo el otro ladrón, el otro malhechor, que le reclama a Jesús, en lugar de arrepentirse, en lugar de venir, el mismo orgullo protege y la culpa se queda. Y la culpa es peligrosa, porque la culpa es una línea que nos separa de la gracia y de la misericordia de Dios. El enemigo viene, y me gustó cuando leí eso, te conoce, sabe cuál es tu nombre, pero te llama por tu pecado. Pero Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. La culpa no nos hace percibir propósito de Dios. La culpa nos hace estar lejos del corazón de Dios. No nos permite ni adorar. El orgullo se vuelve una caparazón y protege eso. Hay muchos que tienen sentimiento de culpa. Cosas que hemos hecho mal. Todos hemos hecho cosas malas. Pero cuando el orgullo se rompe, la culpa queda expuesta y no nos queda más que rendirla. Y ahí experimentamos la bendición de la redención de Cristo. Él vino para darte libertad, para perdonarte. ¿Por qué no te entregas? No solo la culpa protege el orgullo, miren, se convierte en una caparazón. También el temor, también la preocupación y por último la duda. Todas estas cosas son envueltas por el orgullo. Nos impiden acercarnos a Dios. Pero no quiero, ahí quiero terminar esa parte, porque estoy ansioso por decirles esto. ¿Cómo nos acercamos a Dios entonces? ¿Cómo es que vamos a tomar la decisión de acercarnos? ¡Ah! Una generación que se acerca a Dios es una generación que es transformada. Cosas extraordinarias pasan cuando nos exponemos, entregamos y nos acercamos al Señor. Tú nunca saldrás igual, no cuando vengas a la iglesia, sino cuando te acerques, cuando te rindas, cuando te entregues. Es más probable que ocurra aquí, eso sí. Así que no deje de venir y véngase. Pero venga y diga: hoy yo quiero ir más allá, hoy quiero dar un paso, quiero conocer su corazón, quiero rendirme, le voy a bajar al orgullo. Él sabe para qué soy bueno. Él sabe lo que es malo para mí. Él sabe lo que no es bueno, lo que es productivo. Él sabe lo que me puede dañar. Él conoce el corazón. Siempre digo esta frase, por alguna razón, no sé, a las chicas se las digo. Él sabe si ese feto mal formado que me anda tirando está bien con él o no. Es que así les digo yo a las chicas. Como el pastor tiene vara y tiene callado, yo le digo a mis chicas, yo así le dije a Gaby un tiempo. Gaby, porque ella es mi discípula, va. Yo le digo: Gaby, a usted con el callado y a Rudy con la vara. No. Usted sabe si ese feto mal formado que se quiere saltar todos los procesos de Dios, que se quiere saltar los procesos de su familia, todo lo que la ética bíblica pide, se lo quiere. Usted, Dios sabe, usted le dice: Señor, tú sabes lo que tú digas, cuando tú digas. ¿Cómo entonces? ¿Qué hacer? Yo te quiero dar al menos 4 cositas así a la carrera. ¿Qué hacer? Lo primero, acepta al Hijo. Pastor, pero yo ya recibí a Cristo. No estoy hablando de eso. Necesitamos recibir a Cristo. Ese momento en donde le rendimos nuestra vida y sabemos que hemos sido salvos. Oh, qué momento ese. No podríamos volver atrás, nunca. Un amor sincero como el de Jesús, yo no lo cambio por nadie. Yo veo a mis hijos, los amo, pero amo a Jesús mucho más que a ellos. Aunque no lo crean, y esto lo digo con dolor, me duele decir esto, pero amo más a Jesús que al Motagua. Lo dije. Permítanme tomar aire y recuperarme. Lo dije. Amo más a Jesús que al Motagua. Sí, es cierto, lo digo. No estoy hablando de eso. ¿Qué significa recibir al Hijo? Aquí hay un ladrón a la par de Jesús. Del otro ya no voy a hablar, porque ya lo que lo detiene, el orgullo, el sentirse menos, en lugar de acercarse y recibir a Jesús y verlo que era Dios, más bien lo hizo decir cosas que no. Entonces ese ya olvidémoslo. Ahora está el otro ladrón que dice: Él es Dios. Aquí está. Aquí está el Hijo. Óigame, ¿no le parece interesante? Usted y yo sabemos, porque Juan, hey, escúcheme esto,
Porque nosotros necesitamos recibir dirección de Dios. Enrique, ¿sí o no? Todos y cada uno, a la edad que tenemos, hay ciertos errores que no nos deberíamos permitir. Hay ciertas decisiones que deberíamos de asegurarnos que son las correctas. ¿Estás segura, Gaby, o no? Excelente, excelente. No, yo también, yo los bendigo. No crean que acá no. No nos podría. Necesitamos dirección. Necesitamos que alguien nos diga cómo. Porque ya no hay orgullo, ¿cierto? Entonces alguien nos puede decir hacia dónde. Y si Jesús es el que nos dice hacia dónde, ¡wow! Lo habremos logrado. Extraordinario. Pero este ladrón está a la par de Jesús y le dice algo que atraviesa mi ser. ¿Cómo es posible? Yo sé ahora, porque luego Juan escribe que Jesús va a venir por segunda vez. Yo lo sé y lo leo. Pero ¿cómo ese ladrón lo supo? Ese ladrón supo. Escúchenme. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un ladrón. Nadie condenado a muerte, no tiene esperanza. No tenía ya ningún mérito. Es un ladrón. Pero está con el maestro. Le baja el orgullo. Le baja su sentimiento de culpa. Le baja a las dudas. Le baja todo eso que nos separa. Y él lo reconoce como Dios. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo a ese ladrón que él era rey? ¿Y quién le dijo que volvería? No estuvo 3 años con el maestro. Fue humilde y recibió revelación poderosa. Se entregó allí. Se rindió. Y no era porque estaba crucificado, porque el otro estaba en la misma condición y no actuó de la misma forma. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Se le reveló Cristo. Se rinde a Cristo y Cristo se le revela. Se le abre el entendimiento. Una generación con entendimiento entregada al Señor es poderosa. Puede hablar con autoridad. Puede traer a otros al Señor. Puede hablar de sus experiencias con Cristo. Rendir la vida, eso es otra cosa. Pero que no te detenga la debilidad del error. Si este hombre no podría ser peor. Allí en medio de su circunstancia, de el peor y último momento de su vida. El peor momento. Todo el mundo se había olvidado de él ya. No era el orgullo de su familia este hombre, estoy seguro. No es que llegó la esposa con los hijos. Vamos a ver a tu papá. Ah, mira a tu papá ahí. Está colgado tu papá, mira. Vaya a saludar a papi. Hola, papi. Hola. ¡No! Estaban avergonzados de él. No era nadie. Pero está a la par del maestro. Reconoce que él es Dios. Y ese acto de sencillez, de entrega, le abre el entendimiento. Cuando tú y yo, óigame, cuando a ti y a mí se nos revela Cristo, no hablaremos de otra cosa. No proclamaremos otra cosa. No viviremos otra cosa. Cualquier feto mal formado, ¿cuál bicicleta? Cristo. Porque muchos jóvenes confundidos con su vida, no sé qué hacer. Bájale al orgullo primero. Escucha la voz de Dios. Humíllate delante de Él. Y cuando esté cerca, Él te dirá qué hacer. Él te abrirá el camino. Ah, Él va y te va a decir así. Pero óigame, recibir al Hijo. Jesús no solo se queda ahí, no solo lo escucha. Esa proclamación que Cristo hace, ¡ja! Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Judas estuvo 3 años con el maestro. Nunca rindió su vida al Señor. Se terminó suicidando y se fue para el infierno. Este fue humilde. Se entregó al Señor en un minuto. Basta, un momento. Él lo transforma todo. Y Jesús le dice: te ganaste la eternidad. Ese corazón humilde, ese es el corazón que en el cielo están esperando.
desierto. Hay muchos desiertos, pero no de desierto de árido, no, sino que de que Dios declara y proclama sobre nosotros. Y nos dice: de cierto te digo que la persona correcta te va a llegar. Cuando somos humildes, de cierto te digo que el trabajo que estás esperando te va a llegar, porque te estás rindiendo, le has bajado al orgullo. De cierto te digo que el problema de tu familia va a mejorar, va a cambiar, no va a ser igual. ¿Ya aceptaste al hijo? Sí, pastor, hice la oración un día. Repito, ¿ya aceptaste al hijo? El que vio desde el cielo, amó lo que vio y vino a pagar el precio por tus faltas. Él te ve como digno, Él te ve como bueno. Desde el cielo Él te ve como santo, como aprobado. Y en algún momento este que está a la par de Jesús tuvo que haberse sentido digno, porque se dirige al maestro y le pide: acuérdate de mí. ¿Con qué derecho? Con el derecho de la resurrección de Cristo, con el derecho que nos hemos ganado, porque Él vio a la tierra, amó lo que vio. Ay, entregarse va mucho más allá que formar parte de un equipo. Entregarse al Hijo. Pero ¿saben qué otra cosa yo les quiero recomendar a esta hora que usted puede hacer para entregarse? Lo primero es: acepte al Hijo y todo lo que el Hijo significa. ¿Saben cómo funciona esto? Yo no sé si puedo hacerlo. Ustedes imagínenselo. Entregarse al Hijo tiene que ver con esto también. Bajarle al orgullo tiene que ver con esto también. Recibir al Hijo. Usted imagínese que hay una persona aquí y muchas personas alrededor están acá diciéndole: no sirves, eres débil, pecador. Dices una cosa hoy, mañana haces otra. Todo lo que estás haciendo a escondidas, y te están condenando, y tú estás aquí, ¿ah? Y estás recibiendo toda esa retroalimentación. Pero por este lado está Dios y te dice: acércate, ven, ríndete, y te está invitando. ¿Saben qué es aceptar al Hijo también? El hecho de estar en este lugar donde todos te están señalando, donde todos te están diciendo lo que tú eres, lo que no eres, lo que te falta, lo malo que eres, todo lo malo que haces, esas voces de tu interior. Pero hay gente que también te lo dice, pero tú le bajas al orgullo, reconoces necesidad, y tú reconoces que necesitas a aquel, lo necesitas al Hijo, necesitas a Jesús, y tú comienzas a acercarte. Escúchame bien lo que sucede. Mientras te vas acercando al Padre, aquellas voces, por mucho que quieran gritar, pierden volumen, pierden potencia. Si tú te acercas más, te rindes más, por mucho que te quieran gritar, ya no son audibles. Ahora estás delante de Dios, ahora estás aquí delante del Padre, y lo único que escuchas es: Hijo amado, estoy orgulloso de ti. Tantas cosas que podemos hacer juntos. Allá te están gritando, te lo están diciendo, te están recordando, pero ya no se oye. Ellos están aquí, por más que quieran, ya no llegan esa voz. Aquí está el Padre ahora. Ahora Él te rodea y te dice: aprobado, santo, instrumento agradable eres. Me quiero depositar en ti. Tantos planes y propósitos que tengo contigo. Encontrarse con el Hijo, recibir al Hijo, es eso. Señor, pero soy débil. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona. ¿Algo más, hijo? Que gane la H. Sí, Señor, le ganaremos a Trinidad, no hay problema. Recibe al Hijo. Recibe al Hijo. Recibe al Hijo. Entrégate. Recíbelo, entrégate. Lo segundo que te quiero proponer, ya casi terminando, se los prometo: acepta la palabra de Dios. Acepta la palabra de Dios. Tú quieres leer algo que te inspire, lee la palabra de Dios. Quieres encontrarte a ti mismo y conocerte, lee la palabra de Dios. Quieres saber qué hacer en el futuro, lee la palabra de Dios. Quieres saber cómo entregarte, cómo vencer la tentación, lee la palabra de Dios. Dios no solo te envió al mundo a ser luz y a ser sal, Él te dijo cómo lo harías. El orgulloso, no. Ni siquiera cuando estamos aquí la leen. Está con el celular, orgullosos.
quieren saber nada de la palabra de Dios. Orgullosos. Es la verdad. El que tiene humildad, hambre por la palabra. Yo quiero saber qué dice Dios conmigo, hacia dónde puedo ir, qué hago, la palabra. Quiero escuchar la opinión de Dios. Me quiero entregar. Ya tengo al Hijo y tengo todos los beneficios de su entrega. Yo me quiero entregar a Él. Quiero saber cómo. Háblenme de la palabra. Léanme la palabra. Quiero la Biblia. Nada menos que la Biblia. Nada fuera de la Biblia. Nada. Si no está en la Biblia, no cabe en mi vida. No. Le bajo al orgullo. Soy humilde delante de la palabra. Como la palabra dice, así va a ser. Wow, la palabra dice y yo estoy haciéndolo mal. Pero si la palabra lo dice, yo me quiero entregar. Yo quiero escucharlo. Yo quiero hacerlo. Señor, ayúdame. Porque está escrito. Wow. Acepta al Hijo. Acepta la palabra. Y esta parte me gusta porque cambiaríamos nuestra generación. Acepta, entrégate. Pero para entregarte tú tienes que aceptar el poder que Dios te da. No le tenga miedo a hacer cosas fuera de lo normal, a hacer cosas extraordinarias. Tú y yo estamos diseñados para hacer esas cosas. Recibe al Hijo, recibe su palabra y acepta la bendición, el poder, la autoridad que la palabra te da. Hoy yo sé que muchos comenzarán a tener victoria sobre aquello que siempre lo habían vencido. Porque la palabra, porque el Hijo, el Espíritu de Dios te da autoridad, te da poder. ¿Qué beneficios tan extraordinarios para aquel que decide moverse de este lugar tóxico, donde tus debilidades afloran, donde tus límites ahí te están te están acuchillando, te están haciendo ver menos? Wow, qué hermoso es moverse, rendirse, entregarse y comenzar a vivir una vida nueva. Totalmente. Totalmente. Entrégate. No solo levantes tus manos porque sí, todos lo hacen. Cantar una canción. Wow, y cantaron la que me gusta. Sentí un escalofrío. Cuando tú te entregas, aceptas al Hijo, le bajas al orgullo, pero aceptas al Hijo, vives en su palabra, tú no querrás saber nada. O sea, a partir de ese momento, eso comenzará a ser tu mundo. Siempre hablarás con el Señor y le preguntarás qué piensa. Y te lo garantizo: si hay un plan extraordinario para tu vida y para la mía, está en Dios. A la edad que tú tienes, yo ya tengo 36 años, ya voy de salida. Pero a la edad que tú tienes, Enrique también, a la edad que tú tienes, si tú te entregas sin ningún tipo de reservas, te rindes, te entregas, entregas tu vida, tú puedes soñar con el futuro que tú quieras. Yo quiero terminar con esto. Escúchame bien, por favor. Con uno que entienda esto. Escúchame bien. Esto lo digo por uno, escúchame. Y hubiese querido que muchos padres de familia estuvieran acá. Se lo diría más enérgico todavía. Porque muchos de ellos se han equivocado contigo. No han creído en ti. Te han dañado. Hay padres tan irresponsables que se fueron. Yo tengo dos hijos. Yo no entiendo cómo un padre podría abandonar a un hijo. Se aman como a nada. Han sido dañados por su propia familia. No han sido aceptados en ciertos círculos y eso los ha marcado. Pero si hay algo que me encanta decir es lo siguiente: a pesar de ellos, cuando tú te rindes y te entregas, tú aún puedes soñar con todo aquello que pensabas que no tenía derecho por el hecho de que papá o mamá no está. A pesar de ellos, Dios contigo puede hacer cosas impresionantes. Algunos han dejado hasta de estudiar, han dejado de hacer cosas porque creen que no se lo merecen. Los hicieron creer que son inútiles, que no tienen derecho a hacerlo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y hablen con sus papás, les voy a dar mi número que me llamen.
quiere hablar con Él. Tú puedes tomar tu vida, es tuya, no es de ellos, es tuya. Y en Cristo tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Es un derecho que Él pagó en la cruz por ti. Te rindes a Él y tú puedes hacer todo. Ninguna oportunidad se ha perdido. Aún puedes tú tener la familia ejemplo, aunque la tuya no lo haya sido, pero tú puedes soñar con eso. Puedes alcanzar lo que quieras. Esa es una verdad que deberíamos de decir más seguido. Una generación que entienda que tiene en sí la capacidad de decidir, y me decido por Cristo, me rindo a Cristo, y con Él el futuro que viene es prometedor. Mire, ¿cómo hago? Mi papá nunca me afirmó, mi mamá no estuvo, tuvo que trabajar toda su vida, yo nunca tuve amor, que... y empezamos a decir un montón de cosas. Dios llena todos esos vacíos. Y hoy lo declaro, Dios va a activar en nosotros un espíritu soñador, porque nos vamos a rendir, nos vamos a entregar, vamos a tomar el control de nuestra vida, nosotros con Dios. Y si Dios está con nosotros, somos mayoría. Dígale conmigo, Dios y yo somos mayoría. Pero mi papá no me apoya. Preséntenmelo. Me dan 20 minutos en un cuarto a solas con él. Yo le voy a sacar la Biblia y le voy a decir, ¿sabe qué? Con su hijo, dice la Biblia que él todo lo puede en Cristo, porque Cristo es su fortaleza. Usted le baja el orgullo, ya no abraza el dolor, ya no abraza el resentimiento, ya no abraza la culpa, ya no abraza la falta de amor, la falta de oportunidades. No, usted baja el orgullo y la culpa ya no está allí, usted la entrega, usted la rinde. Ahora le da paso al hijo. Él dice, no, yo pagué el precio por tu vida. Yo le di la oportunidad a tu padre de hacer algo bueno contigo, y quizás no lo hizo, pero yo soy el padre, yo puedo hacer contigo lo mejor. Y si tú vienes conmigo, me recibes, hay un plan extraordinario contigo. Tú recibes la palabra, será el camino, será la forma, infalible, no falla. Y luego recibes el poder, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr. ¿Te vas a entregar? ¿Te vas a entregar? ¿Te vas a entregar hoy? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Gracias. Y siento de Dios que el Espíritu Santo va a ministrarte ahora. Y si a tu mente vienen cosas que te habían limitado, ni siquiera voy a hablar del orgullo. Siento que el orgullo ha sido quebrantado en nosotros. Siento que ya la palabra ha penetrado esa caparazón. Ahora quiero dirigirme a tu experiencia, a tu historia de vida. Y si algo viene a tu mente ahora, de lo que te habían dicho si podías o no podías hacer, solo viene a tu mente porque el Espíritu Santo te está diciendo justo de lo que hoy te va a transformar, lo que hoy cambiará en tu vida. Así que cuando tú abras tu boca ahora y te digas, Jesús, yo te recibo, entendiendo la plenitud de todo lo que eso significa, díselo, Jesús, yo te recibo, yo hoy decido recibir al Hijo y todos los beneficios de su entrega. Tú ahora que estás entregándote al Hijo, estás entregando tu vida, tú no sabes lo que está ocurriendo. Prepara tu corazón para recibir plenitud, para recibir esa liberación, para dejar escapar el odio, el orgullo, dejar escapar el dolor, los límites. Puedes tú decirle, Jesús, yo realmente anhelo, te pido, deseo que entres a mi corazón. Queremos aceptar al Hijo. Nos queremos rendir delante de la cruz. Y yo declaro que a medida tomas esa decisión, Él mismo se te revela a ti.
Tú recibes a Jesús y Jesús se te revela. ¿Y qué significa eso? Él te da dirección. Él te da de su aceptación. Él te hace partícipe de un plan extraordinario que Él tiene con tu vida. Él te rescata del hoyo. Él te vuelve a poner en el camino. Él te purifica, Él te limpia, Él se te revela, porque Él no es el juez que te viene a juzgar, Él es el rey que te vino a rescatar. Él se te revela, Él te toma y te levanta. Y no importa la condición, este ladrón estaba en su peor condición. Jesús le prestó atención, tuvo una conversación con él. Ahora él está viendo tu corazón y él quiere tener esa conversación contigo también. Abre tu boca y si necesitas, si quieres hacerlo también, está de pie conmigo y levanta tus manos y dile: Cristo, ven a mi corazón, yo recibo al Hijo. Puedes estar de pie ahí donde, en el lugar donde estás. Levantar tus manos y decir: recibo al Hijo.